¡Hey! Bienvenidos a Cocina Fácil con Vivi. Hoy y todos los martes a las 6 de la tarde. La magia de cocinar con el corazón. Hola, bienvenidos a Cocina Fácil con Vivi, la magia de cocinar con el corazón. Programa patrocinado por Supertiendas Tayrona y comercializadora La Delicia. Hoy tengo una sorpresa nunca antes vista. Tengo una repostera profesional, niña bonita, que se llama Carolina Londoño. Bienvenida, Caro. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias. Bueno, mi amor, cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar? Bueno, hoy les tengo de sorpresa un postre de Napoleón y les voy a hacer una torta de Oreo. ¡Ay, qué delicia! Entonces, nos vemos en un momento en la cocina para empezar a aprender a hacer estas dos delicias de postres y tortas. Bueno, vamos a empezar de primeras con la torta de Oreo. La torta de galletas Oreo. Entonces, en este programa de postres, que no estamos acostumbrados a tener reposteras acá, Caro, qué rico que vengas y nos enseñes, porque te cuento aquí una infidencia. Yo no soy muy buena para preparar postres y nos encantan que vengan a enseñarnos recetas fáciles y deliciosas. Entonces, postre. Ingredientes del postre de la torta de galletas Oreo. Entonces, necesitamos galletas Oreo trituradas, huevos, cocoa, mantequilla, azúcar, harina y leche. Y polvo de hornear. Y polvo de hornear, bien. Entonces, ingredientes todos que se consiguen con nuestros patrocinadores. Entonces, empecemos, mi Caro querida. Listo. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, vamos a coger el bol. Y en el bol vamos a... ¿En estos me colaboras tú? Sí, claro. Y vamos acá a agregar, vamos a tamizar lo que es la harina, la cocoa y el polvo de hornear para y tener... Y primero que medimos un poquito, sabemos que cuáles son las proporciones. Sí, ¿cuánto claro. de harina? De harina necesitamos 240 gramos. Sí. Entonces voy a ponerme muy juiciosa a pesar. ¿Cuándo? No tenemos este peso en la casa, no nos vamos a varar. Hacemos un aproxime de, si la bolsa tiene 500 gramos, entonces sabemos que la mitad son 250, le quitamos un tris y ahí un poco de ojímetro a veces. Y eso sí es una cosa que les digo, la repostería es exigente en las cantidades, ¿verdad, Caro? Total, total, porque si no es exacta no queda igual. A veces no queda igual, pero nada, uno se va volviendo experto y ellos los expertos a veces también hacen las cosas al ojímetro. Claro. Entonces, que sí. Porque la idea es decirle a las señoras que todo el mundo puede cocinar con lo que tiene en casa. Entonces, claro que sí. Entonces, esta niña trajo unas cosas espectaculares, entonces sí. vamos a secar si esto. ¿Coge la grande? Sí. Ah, bueno. Vamos a secar esto para que no se nos vaya a humedecer. ¿La qué? La medida. La medida. Bueno, entonces 420 era. 420. Era 420, sí. Entonces, corrección. No 200. Porque la vamos a hacer más grande. Porque vamos a hacer este molde. Muéstrales el molde, mi amor. El molde es para 20 personas. Molde bastante grandecito. Qué delicia, para poder repetir el otro día para el desayuno. Entonces, la idea, niñas y niños, es que, como habíamos dicho, en repostería son siempre medidas exactas. Entonces, nuestra chef, que ahorita nos va a contar todo dónde aprendió a hacer estas delicias, nuestra chef se trajo la receta exacta. Entonces, por eso es que ustedes tienen que anotar la receta con proporciones. Entonces, ahí tenemos, chef. 350, falta. 350. Más. Entonces, si era casi toda la bolsa, menos un poquito. Menos un poquito. Ya voy. Porque es que si no vemos nosotras, ¿qué? Bien, sí, señor. Ahí está, mi chef querida, ¿cuánto me falta? Ahí está preciso. Preciso. Ahí están los 400. Listo. Entonces, acá tenemos. 420, o sea que era la bolsa de 500 menos un tris, pues la chef me regañará, pero nosotros tenemos que volver todo un poquito más fácil. Entonces, tamizar. Vamos a tamizar en este bol. Tamizar es pasar por la
colador. Por el colador para volverla... Para que se quede como destruido los... que ellos a veces traen unas bolitas, uh-huh. que son las que no nos dejan que la... Sí. Que la, como tal, la masa sea homogénea, entonces nos va a quedar dispareja si no disminuimos esos granulitos. Quedan como grumos. Exactamente. Muy bien, entonces de esta manera evitamos que se den esos grumos. Chef, pregunta. Entonces, la idea de la tamizada también, es que el otro día estaba viendo una cosa. Bien. El otro día estaba viendo que cuando es con tazas, por ejemplo, si en vez de decir 450 gramos dice dos tazas, entonces uno primero la tamiza y después mide la taza para que no esté tan compactada. No. Primero se mide primero y luego se tamiza. Y luego igual se tamiza. Va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí. Y claro, y evitamos que toca pasarla al vaso, volver a hacer todo el proceso, pues lo hacemos de una vez. En tazas, si las personas, normalmente dos tazas equivalen a... Perdón. Dos tazas equivalen a... A una libra. ¿Sí o dos, no? No, cuatro equivalen a una libra. Cuatro tazas de 250, o sea, las, sí, los pocillitos de la casa. Los pocillitos, los chiquitos. Los chiquitos, no los mug. No, los mug, no, esos son muy grandes. Ven, zapatero a tu zapato. Exactamente, entonces con eso podemos medir tres porciones de esa y la mitad de la siguiente. Y ya con eso tenemos la medida exacta para... Y esas son cosas que le van dando a uno la experticia. Por eso es que uno no tiene que tener miedo de hacerlo. Uno lo hace. Siempre va a quedar rico. Puede que no quede perfecto. A la siguiente vez le va a quedar mejor. Entonces, porque total, la idea es motivar a la gente a que amase, a que hornee y a que cocine para su familia. Eso sí. Esta cocoa ya la habíamos medido. ¿Cuánto es esto, mi caro querida? De cocoa tenemos 150 gramos. 150 gramos. O sea, serían en ese caso dos tazas. Dos tacitas, no, de perdón, las del... Una taza. Una tacita del pocillo tintero. Sí, del cafecito. Ya. Sí. Con eso. Muy bien. Y vamos ahora a agregar lo que es también el polvo para hornear. El polvo de hornear, que es clave, que es el que le da el volumen. La que la eleva. Exacto. Exacto, la palabra era volumen, exactamente. El aire, es que le hace como la miga, como hace que se vea, que no quede así pegado como una arepa, sino que le dé aire. Esta la colocamos ahí. Ay, por sí, favor. Chef, discúlpame. Yo estoy aquí tan tras mano. A ver, mírame. Eso, listo. ¿Cuánto? Listo. Ahí está. Falta un poquito más. Uh-huh. Ya para tener. Son 50 gramos de polvo de hornear. Sí. Para que nos... Ese ventilador está haciendo gracias. Bien, lo pasamos para acá. Mi amor, linda. Gracias. Exacto. Listo. Muy bien, entonces ya está tamizado eso. Ahora el siguiente paso es... Ah, no, esto le falta todavía. Sí, eso harto, falta. Harto, cuidado. Señores. Listo, ahí ya. Entonces, si quieres, mientras tú vas haciendo ahí, me colaboras, sí. Entonces yo voy haciendo la parte de la... ¿Puedo quitar esto de acá para ese, que...? Agrégalo si quieres. Lo agregamos acá. Para que quede en la cámara y vamos organizando de este lado para que no quitemos nada de la visión. Importante porque nos regañan. Listo. Bueno, cuéntanos, Caro. Entonces vas a seguir. Agrego también por esto. Por favor, para poder entonces medir el tema de la mantequilla. Ah, listo. Bueno, entonces la mantequilla. De mantequilla vamos a agregar. No hay que desperdiciar nada. Nada, nada de nada. Acá todo se tiene que aprovechar. Y como lo dijiste tú, es exacta. Es exacta las medidas y sobre todo en eso del polvo de hornear y de todo para que funcione. Yo creo que por eso fue que como que se necesita cierta personalidad perfeccionista para esto, pero no. De aquí en adelante no vamos a decir que no a nada. No le vamos a medir a todo. Claro. Bueno. Listo, entonces. ¿Estaba regando? La mantequilla, de mantequilla vamos a utilizar 300... 60. Lo logré.
¿Lo 360, sí señora. Ven, si quieres acá lo haces en cámara, mi amor, para que la cámara te observe haciendo tu trabajo y yo mientras tanto voy a poner esto acá. Ya te consigo las cucharas, mi amor. Acá está. Tenemos de todo. Tenemos de todo en esta cocina maravillosa. Perfecto, de mantequilla. ¿Cuánto es de mantequilla? 360. 360, muy bien. Entonces, ya tenemos acá todo organizado. Organicémosle la soplalina a nuestra chef. Es mantener el mise en place. El mise en place ordenado. Yo me voy a encargar. Vieras de todo lo que me he compuesto, porque no era que fuera mi fuerte ese tema. Pero sí o no, que he mejorado. Entonces, dime. Con esto vamos a agregar el azúcar. De azúcar necesitamos 400 gramos. Perdón, 245. Entonces, nuevamente. Si me colaboras, 245, sí, y eso es lo vamos a agregar. Mientras tanto, entonces vamos a mezclar la mantequilla para ayudarla a soltar un poquito. ¿Listo? Siempre en esto, cuando uno está haciendo la torta, el secreto siempre es tener un buen genio. ¿Sí? Sí, aunque la gente no lo crea, pero... Eso influye. O sea, si le sacaron oro a la piedra en la batida, no, la mejor torta... No, déjela, mejor déjela un ratico mientras tanto. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con la mayor parte de los reposteros que dicen que hay que agregar los huevos de uno en uno? Exactamente. En una coquita aparte, por si de pronto sale alguno dañado, uno lo pueda desechar desde acá. Previene, exactamente. Exacto, muy bien. Entonces, yo... voy a irte abriendo cada uno de estos huevos. ¿Uno cuántos huevos son, Carito? Son 6 huevos para esta preparación. La idea es siempre coge uno y agrega el primer huevo y tiene que unirlo bien. Muy bien, antes de agregar. De agregar el siguiente, exactamente. Bueno, me estabas contando que mientras más frescos sean los huevos, muchísimo mejor el sabor de la torta. Sale más esponjosa. El huevo lo es casi todo en la torta. Sí. Entonces eso los... Ay, dale, no importa. Uno. Es como todo, yo pienso que en todas las preparaciones, a mayor calidad de los ingredientes, mejor es el producto. Mucho mejor es el resultado, ¿verdad? Sí. Uy, lo siento. No te preocupes, que aquí estamos para eso. Esos son los viajes de entrada a la cocina. Sí. Muy bien. Si quieres, préstame, por favor, la mezcladora. ¿Esta? El globo. Te traigo un platico para que puedas poner... No, tranquila. ¿No? La idea es acá... Ah, ¿para colocar el globo mientras sí. tanto? Sí. Bueno. Bueno, el tercer huevito. Si ves cómo va cambiando la textura. Va cambiando perfectamente la textura, lo va humedeciendo lentamente. El cuarto huevito, y igual ya a medida que se va humedeciendo, se va volviendo más fácil de integrar todos los huevitos. Muy bien. El último. Muy bien. Listo, ¿y el plazo siguiente es cuál, Caro? Entonces ahora ya, después de mezclar bien esto, vamos a agregar todo lo que tamizamos. Dentro de lo que tamizamos, ya después agregamos las galletitas Oreo. ¿Las galletas Oreo también van ahí? Van acá. O sea, ya esto, lo último, lo agregamos es acá. Claro, ¿y tú crees que ahí sí te va a caber? Dime. ¿Tú crees que ahí sí te va a caber? ¿En este bol? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Ah, bueno. Pues démonos la bendición. Yo zapateo a tu zapato. Entonces, ¿qué vas a hacer, mi amor? ¿Quieres que te vaya pasando esta para que le vayas agregando lentamente?
No, toca con el globo. Entonces, porque se tiene que mezclar en forma circular, sí, envolvente. Entonces, tú me vas a, con la cucharita me vas agregando, por favor. Muy bien. O sea que sí necesitaban de mí. Es que a mí cuando vienen invitados me gusta porque a veces no me toca hacer nada, pero hoy estoy aprendiendo y colaborando. Eso es lo importante. Sí, señores. Ahí también debemos tener lista la leche. Sí, la leche ¿son? Que son 210 mililitros. Entonces ahí ya por favor me agregas. ¿Para qué? Porque va quedando muy seca y se va dificultando mucho agregarle la... Muy eso, bien. Así. Así. Perfecto. Y lo más rico de la cocina es untarse. Exacto. Los dedos. El reguero. Muy bien. Dale. Huele delicioso. Hambre. Bien. Y en este momento, cuando ya hemos, pues, la mitad de la masa. La mitad de la masa. Y eso, vamos a agregar las galletas. Las galletas. De galletas ahí. Oreo. Que partimos, trituramos 6 paquetes de galletas Oreo de 4, ¿no? Uh-huh. Ups. Se vino una entera. Y ya. A esto vamos a hacerle control de calidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal que no estén buenas? No, ya, le agregamos este no, lo vamos este a dejar para decorar. Mira esa masa. ¡Qué delicia! Bueno, ¿y entonces qué? ¿Le agregamos más leche o qué? Sí, bueno, tengo un poquito más. Listo, ahora. Ahora. Acá es cuando, esto es para brazos fuertes, esto ¿no? Esto es para machos. Entonces, ¡pale! Claro, cuéntame, ¿entonces tú haces esto todos los días? Lo hago, yo eso más o menos lo estoy haciendo pues cuando tenemos pedidos. Uh-huh. Y los fines de semana quiero comenzar a trabajar con niños para enseñarles mis recetas. Mi hijo es el que más siempre está en el tema de las recetas. Aprovechando. Sí. Eso de trabajar con los niños en la cocina, en cosas que son altamente motivantes para ellos, como la repostería, como saber que el producto final es una torta, pero cómo se van desagregando acciones para obtener un producto es importantísimo para el desarrollo psicomotor, oculomanual, mejor dicho, es toda la estimulación de todo lo que a personas pagan hartísima plata por hacer, lo puede hacer uno trabajando con los niños. Vamos a tener que coger una cuchara. Una cuchara. Sí, por favor. Deberíamos tener una espátula, entonces lo mismo que estamos diciendo siempre, se reciben donaciones. ¿Oíste? Sí, esa es la idea. Para que lo sepas. Listo, señora. Entonces, ahí, listo, vamos a comenzar. Terminamos de agregar esto. Que así nos entró todo en el todo punto. Muy bien, me voy a llevar esto del desorden. Y vamos a agregar, pues ya por último, la leche. Uh-huh. Lo que falta. Lo que faltaba si de que la está, leche. Eso. El bolso como que nos venía quedando pequeño, pero un bueno, tris, ahí pero bueno, no, ahí le hacemos, no nos vamos a varar. Sí, porque para la casa uno no tiene siempre el bol gigante o el uh-huh. recipiente grande. Entonces en la olla más grande lo organiza, ¿sí? O sea, la idea sí es que lo vuelvan práctico. Hace poquito estuve en un sitio y entonces no había el horno para hacer las lasañas. Porque hemos enseñado aquí a hacer lasaña y entonces yo dije, no, pero si no hay horno. Me dijo, no, yo me inventé esto y en un hornito así, y se compró las refractarias chiquitas en el hornito normal del que es tostador. Yo decía, okay. No, y no funciona. Sí, funciona. Espectaculares quedaron, entonces no. Y me dieron una lección porque uno siempre piensa que tiene que tener el super horno, el timer, no, nada. Quedaron espectacular, entonces ahí yo creo que eso también se puede hacer como con moldecitos pequeños. Sí, ahí cabe. Lo que pasa es que lo que siempre tiene que uno mirar es las medidas del horno. Entonces, digamos, normalmente esos hornos son en Fahrenheit y los hornos normales de cocina son en grados centígrados. Exactamente. Listo. Bueno, entonces ahora ¿qué hacemos, mi queridísima chef? Entonces ahora ya vamos a coger el recipiente como tal. Que está enmantequillado y enharinado. Enharinado. Sí. Previamente engrasado. Sí, y vamos a agregar entonces la mezcla. Muchas personas prefieren agregarle un poco más de leche uh-huh. por aquello de que pueda
agrandarlo para más personas, pero yo siempre prefiero dejarlo. Y ya así queda como una mezcla de brownie, ¿no, carito? ¿No? Así, no, con más leche o así como en así este. Como está. No, acabas de ver que va a quedar esponjoso, va a quedar muy rico. Sí, porque el brownie es un poquito más pasmado. Más aplastadis. Toma, mi amor, te conseguí esta herramienta. Si quieres, por zapa. Eso. Uy, sí. Bueno, sí, pero muy bien. Entonces. Si ves que es pesada la pesada masa. Pesada la masa. Muy bien. Aquí está. Se ve como si hubieran echado nueces. Huele delicioso esto, Dios mío. No apto, no apto. Diga, esto no puede formar. No apto para dietas que requieren poca caloría. Bueno, carito, entonces me voy a llevar esto para allí. Sigo. Sigo limpiando. Si quieres, préstamela, por favor, las patas. Para que, bien. Muy bien, entonces, ya vieron, nada difícil, esta niña querida nos ha enseñado una receta deliciosa, si así cruda, huele espectacular, nos vamos, ¿cómo de horno, carito? Bueno, de horno nos vamos a ir a una temperatura, el horno tiene que estar precalentado, tiene que estar precalentado a 175 grados centígrados, y ya cuando el horno, ya vamos a introducir como tal la torta al horno, lo subimos a 200 y más o menos unos 35 minutos va a estar la torta. Entonces nos vamos a introducir nuestra torta en el horno y a cuadrar la temperatura como nos lo indica la chef. Y continuamos con qué, mi Cata. Y después vamos a seguir con un postre Napoleón. Bien, y seguimos con el postre Napoleón, con el paso a paso, mientras se hornea la torta para hacer la presentación de nuestros dos platos. Nos vemos en un momento. Volvemos con la siguiente preparación de la propuesta que nos trae nuestra chef repostera Carolina Londoño. Entonces, Caro, ¿este postre cómo se llama? Eso se llama Napoleón. Bueno, ¿y qué ingredientes tiene, Caro? Bueno, el Napoleón consta de leche, leche condensada, crema de leche, harina y maicena, lo que llamamos fécula de maíz. Tiene vainilla y galletas ducales. Y galletas, y ese tipo de galletas. Entonces hoy hemos hecho como promoción de cosas que no nos gusta hacer por las marcas, pero hay cosas que solo funcionan, sí, solo sí, con esa marca, entonces ni modo. Entonces, bueno, ya tenían los ingredientes, entonces lo mismo que habíamos dicho antes, escribir los ingredientes para tener claro, porque en esto se necesita un poquito de precisión. Claro, bueno, entonces el paso a paso, mi caro querida. Bueno, en este momento entonces necesitamos agregar en este olla, necesitamos agregar dos tazas. Acá tenemos la medida de la taza, es la misma medida del pocillo tintero, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a agregar dos tazas de esta para hervir con la leche condensada, completa, hasta arriba. ¿Hasta el puro borde? Sí, porque esa es completa. Bueno, muy bien, entonces vea, la niña esta bonita se nos trajo los juguetes, pero nosotros podemos con las cositas que tenemos en casa improvisar. Exactamente. Claro. Ella porque es una profesional que se dedica a esto. Cuéntanos, Caro. Tú profesionalmente te dedicas a la repostería, ¿verdad? Sí, claro. Cuéntanos qué haces. Ahorita, ahí van dos. Entonces, perfecto. Agregamos la leche condensada. ¿Voy a ir agregando todo esto? La leche condensada. Bueno, mientras tú nos cuentas lo de tu actividad económica con la repostería. Bueno, nena. Yo ahorita actualmente pues tengo mi empresa de postres, de tortas, de pulques, también de desayunos sorpresas y cenas sorpresas. Como de aniversario y de esas cosas espectaculares. O de bienvenidas, que la gente, ay, no quiero salir a ningún lado, quiero es como que me decoren mi casita y me hagan una cena especial. En ese caso sí utilizo la parte de la gastronomía de sal. Sí, señora. Ah, bueno, porque es que me estaba contando, dale, mi amor, para no desperdiciar. Entonces acá ya es esperar a que hierva como tal, mezclamos bien. Mezclando bien. Exactamente. Y mientras tanto echamos carreta. Entonces, Caro me contaba que no es muy
aunque es una profesional graduada del SENA en gastronomía, ¿sí o no? Sí, señora. Y ha hecho cursos en Gato Dumas y todo, su pasión sí es la repostería, aunque está capacitada para hacer todo tipo de preparaciones de cocina nacional e internacional, ¿verdad? Sí, señora. Muy bien, Caro. Y entonces, pero para este tipo de cena sorpresa, ¿sí te le mides hacer si es pasta o una carne especial, sí, o una cosa así? Sí, exactamente. Sí, porque ya es para una porción de gente más pequeña, y ¿no? más exclusiva, y no es un evento grande ni nada. Exactamente. Muy bien. Caro, ¿y qué estás haciendo en este momento adicional a eso? ¿Hace cuánto vives en Villeta? Cuéntanoslo todo. Estoy viviendo ya hace 7 meses, ¿sí?, en Villeta. ¿En este super paraíso amañado. Terrenal? Súper amañado, un vividero muy bueno, dicen por acá. Es espectacular. Sí, señora. Y gracias a Dios ahorita logré entrar a estudiar al SENA nuevamente, ¿sí?, para estudiar HSQ, que sí, es lo que normalmente... Cuéntanos, ¿eso ¿de qué se trata? Eso es todo lo que tiene que ver con los temas de calidad del medio ambiente, gestión de y salud ocupacional del personal de trabajo. Tiene muy bien. Sí, señora. Tiene que ver con muchos campos de la calidad, de la ISO. Bueno, es bastante tema. Tiene, y también tiene que ver con qué, con lo que tú quieres hacer en el futuro, que es ser una niña, una señora, una mujer de empresa. Sí, sí, porque esa va a ser la base para yo dar un mejor futuro a mi hijo, y es la base para tener mi futura empresa, que yo sé que a poquito... Y la empresa obviamente va a ser de repostería. Sí. Sí, tienes eso todo el futuro. Eso va a ser el hobby, dijeron por ahí. Tienes todo el futuro del mundo con, sí, esta, sí, con esta actividad. Bueno, entonces, Caro, te voy a ir mezclando. ¿Quieres que te vaya mezclando? Esta es una mezcla de fécula de maíz. Con harina. Con harina. La una es, cucharada. Una cucharada de cada una. Exacto. ¿Quieres que lo vamos? Sí, por favor. Y es disolverlo. Acá igual tenemos que esperar a que hierva. Estaba súper juiciosa. No me van a decir que no. ¿Voy a hacer qué? ¿Y le echo un tris de leche o qué? Un pocillo. ¿Te acuerdas una taza? Sí. La que te pasé para que midieras. Sí. Esa. Agregársela a esa y con eso diluirla. Yo me la había traído para acá por aquello del orden, pero la vuelvo otra vez a... Sí, eso acá cuando uno está solo en la cocina le toca hacer steward, que son los que completa la taza de leche. Pero es que yo ya le había echado un chis. Ay. No, pero tienes, acuérdate que siempre tienen que ser... Pero es que yo creo que yo ya sé, mejor dicho, que va a quedar más. Dale. Bueno, esperemos, démonos la bendición. Bueno, Caro, y entonces, ¿pero todos los días haces postrecitos? O sea, aparte de las actividades que haces. No, pues yo más que todo lo hago es por encargos. Yo, uh-huh, mi empresa está manejando es por pedidos, por lo que las personas, sí, por las que me busque y logre encontrar en el camino. Sí. No, es lastimosamente, pues por el momento es esporádicamente. Ojalá. Porque vives ocupada criando, claro, una belleza de niño y estudiando. Sí, señora. Sí, entonces toca solamente por... Por momentos, pues. Por pedido y toda la promoción que le hacen en sus redes sociales. Claro que sí. Y todo eso. Ah, muy bien, Caro. Yo te auguro muy buen futuro. Bueno, muchísimas gracias. Te veo muy pila y muy organizada con este cuento y con mucho talento. Muchísimas gracias. Sí, la idea es siempre salir adelante, ¿no? Yo soy un poquito mala para eso de los jefes, no mentiras. Sino que... Ay, dime a mí que tengo dos. ¡Qué felicidad! No, es... La idea siempre es... Uno no lo cree, pero una empresa independiente, pues es una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, sí, además porque para eso es que los forma el SENA. Sí. Para que sean personas de empresa, para que sean sus emprendedores de sus negocios con sus respectivos sabores, ¿sabes? Yo tengo una pregunta, mi amor. Señora, cuéntame, ya que tuviste la experiencia de estar en el SENA, que es una institución de formación para el trabajo. Sí, que lo estamos agregándole, por favor. Ahí te la entrego para que le hagas. Y la de Gato Dumas, que ya es toda una multinacional, que forma gente profesionalmente, ¿qué es? ¿Cómo lo compararías? ¿Tienen punto de comparación? ¿O no? ¿Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa? ¿Entre Gato Dumas y el SENA? Sí.
No, Gato Dumas, lo que pasa es que el SENA te ayuda para conseguir empleo y pues para ser una persona independiente. Y en la formación, sí, pero en la formación de las de esto, del paso a paso. No, eso es totalmente igual, porque en el SENA hay chef. Yo tengo, mi profesor es un chef hoy en día, es muy reconocido en los hoteles y demás. Y así es lo mismo en Gato Dumas. El paso a paso, la cocina no es nada más que el cambio de otras, de profesores. Y que cuesta un poquito más. Y que cuesta un poquito más, sí. Yo he oído eso de mucha gente que ha tenido las experiencias, una y la otra, sí. Uh-huh. El SENA, aparte de que es gratuito, de que es para todos, que es de nosotros, da una formación de altísima calidad comparada con las grandes escuelas que en este momento son... multinacionales que están en toda Latinoamérica y todo. Sí, eso sí es cierto. Es muy chévere. Y acá tenemos un No, y el SENA tiene excelentes profesionales para enseñar. Mis profesores, mi profesora de hoy en día, Diana, es excelente, es una profesora excelente. ¿Estudiaste en el SENA de Bogotá? Sí, en el hotel. Ah, qué bien. Sí. Bueno, entonces dime, ¿voy haciendo cama de ducales? Vamos haciendo cama de ducales. Bueno, yo pues, normalmente para este postre me gusta ponerle doble capa de galletas, ¿sí me entiendes? Entonces, la misma capa con dos galletitas, una encima de otra. ¿Así? Algo así. Entonces, ¿cuál es la idea? Que entonces, esta la coloques así, y le colocas, partimos la galleta. Uh-huh. Eso, exactamente. Y la siguiente colocas las enteras a este lado y el pedacito acá. Sí, ah, bien, para que quede como una masa homogénea y no el pedazo partido. Exactamente. Yo soy una experta con este cuento de las ducales porque es el único postre. ¿Qué haces? Tengo que reconocer eso. Bueno, entonces, ahora pongo la grande acá para que después no se vea la diferencia. Y como va caliente, porque yo no había visto, Caro, que le agregaran a la cama de ducales una mezcla caliente. Siempre había visto la mezcla fría, que es la que uno hace con la fruta, con la leche condensada, con la crema de leche. Exactamente. No lo había visto así, pero bueno. Todos los días, y yo he aprendido tanto con este programa de cocina como más que en toda la cocina que había aprendido en toda la vida, con todas mis inquietudes gastronómicas. Bueno, Caro, ¿así? ¿Qué opinaste? No, súper. Así está perfecto. ¿Sí? Sí, no te preocupes por los espacios que queden. Pero estaba pensando como en rellenarlos. Un buen consejo para esto es nunca dejar de revolver acá porque se nos pega. Porque se pega. Y ahí sí, mejor dicho, no hay quien nos salve. Bueno, entonces, sí o no, que sí o sí, que si yo lo pongo acá. Un consejito ahí para que las personas sepan. Cuando la mezcla no esté, que de pronto le agregaron más leche y perdón, se me olvidó la palabra, maicena. Sí. Le podemos agregar en la preparación un poquito más de leche con maicena. Ah, para que espese. Para que quede, pero la idea es que quede como una salsa bechamel, como una colada. Exactamente, como una salsa bechamel, es la palabra. Bien, o como una colada de las que uno le hace a los niños. La coladita es un poquito más sueltica. Ah, bueno. Perfecto, entonces aquí ya está la cama, pues, esperando. Vamos, eso lo agregamos después de que hayamos apagado como apagado tal. Apagado, porque si no la crema de leche se vuelve nada, se vuelve grasa. Exactamente. Mantequilla. ¿Y quieres que te pase la esencia de vainilla? También lo hacemos si quieres aunque puedes unir las dos, la vainilla con la... Con la crema de leche. Entonces, si quieres, espérame que ya está hirviendo este acá. Ya está hirviendo y ya... Ya después de eso, entonces se lo agregamos. Huele delicioso, huele. Listo, ya hirvió entonces. Bueno, entonces ya está la cama de las ducales y ya está nuestra salsa Napoleón. Exacto. No, todavía no está, porque hay que agregarle. Entonces si quieres le puedes agregar de una vez. Una ladeadita. Ajá. Vamos a buscar. Ay, con el calor de una
y la vainilla. Esencia de vainilla. Qué delicia, perdóname que te chorreé ahí, mi amor. Voy a llevar esto por acá. Esto, la idea es mezclarlo. Integrar todos los ingredientes. Muy bien. Huele delicioso, es lo único que les puedo decir de esto. Lo único que les puedo decir de esta salsa Napoleón. Bueno, ¿y esta salsa Napoleón qué es? ¿Famosa, Caro? Sí, es, esto es un postre italiano. Y entonces la idea es que uno se lo agrega a alguna galleta o alguna masita. Más que todo siempre es rico hacerlo con el tema de, se pueden utilizar estos tipos de galletas, las magdalenas, y eso queda como un excelente mousse. Es muy humedecido con una base de galletas y lo humedece. Exacto. Qué delicia. Entonces, ya acá ya puedes comenzar. Una mezcla súper delicada. Ay, qué pena, es un daño. Bueno. Entonces agregas una capa y luego agregas entonces... Entonces agregas otra capa de... Capa sobre capa, como los otros postres que hemos hecho con este tipo de galletas. Sí. Entonces la idea es que quede bien para que se embeba. Sí, tienes que pulir bien todas las esquinitas, que es la idea. Para que después no me va a faltar al final. Exacto, no, y la idea es que siempre lo bonito de los postres es que queden bien puliditos, que se vean parejitos. Ay, no hay espacio para la chambonada. Agrégale otra cucharadita a eso. Entonces vamos a agregarle la de las esquinitas para que las galletas absorban esta... Ahorita prometo eso limpiar, chef. Tranquila. Prometo limpiar los desastres. Muy bien. Ahí está. Aventajada alumna de repostería, señores y señores. Muy bien. Ahora, entonces, ¿vuelvo a hacer de a dos o esta vez sí solo de esta la haces de una. Esta, normalmente esta puede tener tres capas de galleta. Entonces puedes colocar ahí entonces una doble, una sencilla y al final una doble. Una doble, que fue la primera. La sencilla es esta que estoy agregando acá. Eso sí, ¿hasta mucho dónde? Cuidado con la mezcla, ¿no? Que esa siempre es caliente y es de esas que... Ah, sí. Que queman bueno. Que queman rico. Eso es. Bueno, y vamos a sacar otra mitad, otra tercera, y acá con esta hacemos esto. Eso no. No, yo soy una experta con el tema de las galletas estas, porque este es el único postre que realmente... aprendí a hacer, pero ahora sé hacer otro. Pero es uno de los más ricos. Sí. El postre de limón. De maracuyá. Mi casa Navidad huele a maracuyá, a romero y a pimentón. Uy, qué rico. Porque hace unas papas con romero y pimentón. Uy, que son rico. Famosas en mi casa en Navidad. Y pues obviamente la carne que sea res o preferiblemente cerdo. Sí, eso es muy rico. Yo las carnes de la casa las hago también, yo siempre las dejo de unos 2 días. Ah, claro, queda delicioso. Nosotros empezamos este maravilloso programa en el que yo he sido tan feliz con unas recetas navideñas. Ah, qué rico. Más rico. Bueno, entonces, ahora nos vamos con una capa doble. Bueno, entonces, no, pero la primera, ojo pues, la primera... Dijimos que, bueno, y hacemos el añadir las que ya toca cortar. Ta, ta, ta. Acá corto la otra. Muy bien. Perfecto. Y esta. Exacto. Y acá. Entonces las colocas al contrario. La siguiente, para que quede como una masa integrada, que chupe lo de arriba y lo de abajo. Entonces la grande la pongo acá, las grandes las pongo acá, ¿sí? Exactamente. Esa era la idea. Uh-huh. No. Eso no pasa nada, dale. Esta, acá. Eso. Y las otras así igual. Esta acá. Sí. Bueno, no, pero perdóname. Es que yo había hecho un invento. Bueno, corro para acá. Y estas que son los añadiditos, lo dejo acá. Muy bien. Exacto. Entonces, la segunda capa ya quedó toda... ¿Toda perfecta? Bien. Sí. Perfecta. Ahora ya entonces... Y ahora entonces, ¿toda esta? Toda. Para el final, entonces. Perfecto. No nos vamos a poner de chambones, porque acuérdense que en esto, la calidad de la presentación es todo. Exactamente. Entonces, yo he descubierto que a los que no nos gusta la repostería, es, no porque no nos guste, sino porque hemos tenido seguramente
situaciones en las que no fue un éxito lo que hicimos y le cogimos pereza por eso. Y no, hay que insistir. Hoy estoy dándole una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque sí, porque es para perfeccionistas. Es para personas que no desfallecen ante la primera, sino que siguen intentando hasta que les sale perfecto. Porque es de detalles. Toda. Ya terminamos. Esa era la idea, no es hacerla tan de tantas capas. Sino que quede, no, y además esto queda como una natillita, como una cosa absolutamente. Cuando lo vayamos a partir, queda, o sea, tú partes y queda esa cremosidad. Se siente la cremosidad, eso es una belleza. Qué rico. Bueno, entonces, ¿qué sigue de acá, mi chef querida? Listo. Ya, entonces ya quedó el postre, lo que vamos a hacer es refrigerarlo de un día para otro. Entonces esperamos a que el postre baje su temperatura, no meterlo en la nevera y ya lo. Entonces mañana volvemos, no mentiras, esta niña querida nos trajo uno hecho de la casa que ahorita lo vamos a presentar. ¿Qué vamos a hacer en el próximo segmento, mi amor? Ya vamos a hacer el tema de la decoración. La decoración del postre y de la Napoleón y de la torta. Entonces nos vemos en un momento ya con nuestra torta horneada y con la decoración que Caro tiene propuesta para este postre de Napoleón. Nos vemos en un rato. Bienvenidos nuevamente. Les cuento que estuvo la torta y que huele delicioso. Ya tenemos un cafecito porque además es así como para tomar café. Ahora esta niña querida profesional de la repostería nos va a enseñar una manera de decorar al estilo y filosofía de este programa de una manera fácil, porque también está la otra forma profesional, que es montar una crema de leche y hacer una crema chantilly que queda en deuda con nosotros, que nos van a venir a enseñar cómo se hace de forma profesional. Hay que hacer con elementos fríos, tiene como una cantidad de secreticos, pero bueno, nos va a enseñar a nosotras amas de casa común y corriente, súper ocupadas, cómo se hace fácil, práctico y rápido. Dale, listo, mi Caro querida. Bueno, entonces ahora, ya acá la tortica fría, entonces uh-huh. Vamos a hacer un ganache, vamos a decorarlo con un ganache. El ganache es una mezcla de chocolate con crema de leche que se unta fácilmente y que se hace a partir de chocolate para derretir. Exactamente, y crema de leche. Entonces, ya está el agua hirviendo. Sí. Entonces, ¿me vas a colaborar? Sí, mi amor. Entonces, la idea es, no soy muy experta, pero aquí mi chef no me va a dejar equivocar. Sí. La idea es tenerlo ahí prendido para que se mantenga la temperatura y este chocolate se derrita en el bol, pero no directamente en el fuego, sino que se vaya derritiendo, no en contacto con, ni que se pegue, ni que se amargue, ni que se queme, porque el chocolate es muy delicado, ¿no? Muy delicado, demasiado. Bueno. Entonces ya ahí. Ahí ya lo queda. Dejamos un ratico. Un ratico, sí, señores. Y ya se va derritiendo, cámara. ¿Alcanza? A ver cómo empieza. Muy bien, voy a buscar mi aparato blanco. Eso es. Ya está. Muy bien. ¿Consideras que con eso es mejor? Ah, sí, señora. Entonces, vea, ahí va derritiéndose esto. También si tienen microondas. Es muy bueno. Es excelente, ahorra tiempo. Bueno. No sé, ¿cuántos minutos? Uno va como, empieza con aproximaciones de 10 segundos, entonces no, otros 5. Normalmente en los modernos de ahorita, por ahí 30 segundos ya el chocolate está perfecto. Uh-huh. La idea es, pues, en ese caso no utilizamos nada para que se espese, o sea, más cremoso, sino que la crema de leche le da un toquecito muy rico al ganache y no se pone duro.
sea, queda cremoso. ¿Cómo vas? Bien. Bueno, no, voy divinamente. Voy volando, señoras y señores. Muy bien, estoy a tiro de as, mi queridísima y bonitísima chef. Listo, perfecto. Bueno. Cuando qué delicia. Medio, entonces me... ¿Medio o derretidas del todo? No, en ese momento se puede agregar porque la crema de leche nos que nos ayuda es a seguir derretiendo. Y para que se vaya fundiendo. Bueno, y compramos esas bolitas de chips de chocolate de colores con nuestros patrocinadores. Es para que nos dé un color más vivo en la torta. Para darle alegría. Bueno. Dale, puedes agregarle, vamos a agregarle la mitad. Yo me voy a ir dando como la bendición. Dale, porque... La mitad, entonces agrega. Muy bien. Y a revolver. Acuérdate que no hay que meterle tanto aire, sino es más de... De incorporar, sí, porque si no, entonces lo daño. No, es que la repostería, por eso les digo, tiene unos detalles. Es muy delicada en ese sentido. Nada, solo lo voy integrando sin revolver vigorosamente. Cuando uno, eso es lo mismo que pasa con la, cuando uno va a hacer la crema chantilly, que lo bate o lo bate y... Y se le vuelve mantequilla. Se corta. Sí. Y ya, y tú miras y, ay, pero no, y está cortado o se quedó líquida. Eso también me ha pasado, ¿sabes? Es que yo sí he tenido experiencias tristes con la repostería. Creo que por eso es que no, eso, de ponerse a hacer exactamente lo que la chef nos está diciendo y se volvió mantequilla y en un lado suero y... Yo. Y llanto y no quiero volver a hacer esto, pero no. Hay que tener tolerancia a la frustración, señoras, y volverlo a intentar que la segunda vez sí sale. ¿Ves cómo? Ahí estuvo. ¿Ves? Ya. Quedó perfecto. Entonces ahí le agregamos más o menos a 4 bloques de pastillas de chocolate, le agregamos 125 mililitros de crema de leche. Bien. Y después ustedes se van volviendo unas expertas con una medida que se llama el ojímetro. El ojímetro. Muy bien. Entonces, no me van a decir que yo no le colaboré mucho a esta chefsísima espectacular. Muy bien. De... Entonces dejas ahí que... Que se termine de integrar los grumitos y que se terminen de hacer. Bueno, y eso es con entonces mucho ahí está. Los chips de las de los Oreo, ¿será que todavía están buenos? Dime tú. ¿Más o menos? No sé. Listo. Entonces ya acá está el ganache. Y ya la idea es cubrir. No vamos a hacer algo perfeccionista, sino algo que quede un de chorro casa, por que es lo más rico, que la casa y diga, uy, esa torta y la hiciste tú, sí, mira. Además, ahora que estamos de vuelta como a todo las formas primarias, no, las formas primarias en todo, a la sencillez en todo. Bueno. Listo, entonces ya acá está derretido. La ganache. Te paso tus cucharitas estas estupendas. Esta chef tiene unos juguetes divinos, mírenme en esta base. Chef, nosotros estamos recibiendo donaciones. ¿Sí? Entonces la idea siempre es comenzar por el centro. ¡Qué delicia! Listo. Ay, hay una trampa para el chocolate. ¿Es aquí? Este pedazo en el que se chorrea, me parece divino. Listo. Y ahí lo vamos emparejando a poquitos. No hay que hacerlo de agregárselo de todo de una vez porque, pues, se nos va a salir por un lado. Acá esa trampita va a quedar más buena. Esa trampita que es de donde se abre la torta, qué delicia. Bueno. Acá no la cortamos ni nada para dejarla bien, bien hogareña. ¿Cómo va? ¿Va ya chorreando por allá? Yo eso. Si me lo preguntas, la dejaría así. Entonces, pero para agregarle otro poquito, vamos a agregarle un poquitico por acá. Un poquitico. Ya. No más. Es como para emparejar aquí. Porque aquí no cayó. Y ya él se va enfriando.
y ya va a quedar durito. Y ya queda más durito y queda delicioso y divino. Entonces, listo. ¿Cómo te gustaría a ti decorarlo? ¿Con galletas Oreo o con chips? ¿Y no se puede con las dos? Pues sí, claro. Entonces hagámoslo con las dos. No, pues o sea, yo sé que si uno solamente... Yo haría... ¿Cómo? Manotón de chip y tra. Y ya, como quedó. Bueno, eso es... La idea es que sea algo muy contemporáneo. Entonces, sí. Si quieres, como tú eres la que estás en aprendiendo, proceso, estoy en el proceso de aprendizaje. Puedes agregarle... Una corona. Acá, por todo el bordecito. ¿Por el mero borde o por, o sí, por o acá? Por acá. Entonces, digamos, eso, exactamente. No, es que yo no soy muy versada en esto, pero hay algo como del buen gusto. Eso, muy bien. Bueno, y después todo este reguero, ¿qué? Te lo comes. Esos pedacitos que quedan ahí son los más ricos porque se enfrían y quedan duritos. Eso. Muy bien. Claro, esto tiene que quedar un espectáculo. Y ustedes imagínense esto haciéndolo con los niños. Con los hijos. Enseñándoles a hacer cosas con calidad. Qué maravilla. Y eso cómo fomenta, aparte de lo que ya habíamos hablado, la motricidad fina. Cómo la estimula y la perfecciona. ¿Sí ves qué bonito va quedando? Va quedando divina, es cierto. Bueno, yo ya de aquí me voy a volver experta, estoy pensando en cambiar mi menú navideño. Eso. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué más le harías? Y todas esas se las pondría ahí en la mitad. ¿Sí? Exactamente. Entonces, como es chocolate, entonces es como por donde vaya cayendo ya en el dentro del... Dentro de la ganache, dentro del círculo. Dentro del círculo y que quede. ¡Uy! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Me volví repostera. Y eso, como son, esos chips son hechos de chocolate blanco, le van a dar ese toquecito rico. Oye, te voy a contar una anécdota. Como yo, mala para este cuento de las tortas, cada vez que alguien que sea importante para mí cumplía años, yo iba a comprar una torta cualquiera de cualquier marca conocida en el supermercado y compraba de esas coberturas de chocolate y le ponía M&M. Ok. Quedaba perfecta y quedaba yo, y descrestados todos pues con mi ingenio, pero esta idea está mucho mejor. Esta idea está mucho, mucho mejor. Listo, entonces, ¿qué? ¿Así o tú qué perfecta sugieres? No. ¿Alguna cosa para pensar? ¿A ti te parece que podría ser mejor? Más perfecta. No, está maravillosa. Bueno. Hicimos una corona de chocolate. Una cosa. ¿Y este pedazo qué? ¿Esperamos a que se seque para la presentación final? Sí, ya, entonces la dejamos que se seque. Y ya, entonces, hacemos el... Vamos a comenzar con el otro postre, la decoración. Con la decoración del otro postre, mientras esta. La voy a retirar un momento, voy por el otro postre y ya nos vemos. Bueno, llegamos a la decoración del postre Napoleón. En el set está un niño muy bonito que se llama Christopher, que es el hijo de nuestra queridísima chef. Niño envidiado por todos los niños de Villeta porque obviamente siempre come delicioso, postres riquísimos en la casa. Bueno, mi caro querida, entonces, cuéntame cuál es tu propuesta para decorar este, bueno, postre. Para como el postre de Napoleón, pues como está hecho a base de leche condensada y demás, es un poquito pues dulce. Vamos a contrastarlo con el amargo de la cocoa. De la cocoa, exactamente. Entonces vamos a ponerle una capa muy, muy delgadita y le vamos a hacer la cocoa. Uh-huh. Entonces, agregamos acá. Muy bien, lo mismo con precisión. Qué delicia. Y aparte eso se ve divino. Sí, es una decoración muy básica y muy es sencilla, muy pero se ve linda. Ya, eso no es mayor cantidad. Mayor cosa, sí. Y siempre entonces... Y así espolvoreado como en...
como en arenita, sí. Queda muy bien. Ven, yo te colaboro acá. Y la idea siempre, pues, entonces limpiar los bordes, ya los te traigo bordes. Con que lo limpies. Entonces ya sabemos por qué es la idea, para que sepa mejor el, como tal el... Uh-huh. Gracias. Muy bien, entonces no solamente tiene efectos de decoración, sino también es un aporte al sabor que tiene este postre de contrastar los lácteos y las cosas saladas con el amargo con el dulce. Cocoa. Está feliz Christopher acá con nosotros. Listo, entonces la buena presentación. Eso es muy bien. Esencial. Eso, la cocoa, lo único malo que tiene es que mancha todo, pero bueno, ya bueno, sabemos que la cocoa. Listo, entonces, estas son las dos propuestas que tenemos para el día de hoy con esta chef especialista en repostería. Caro, mil gracias, gracias por haber aceptado la invitación de nosotros. Muchas es una niña que vive muy ocupada, tiene su empresa. Su familia está estudiando y sacó un tiempito para venir a compartir con nosotros la generosidad con tu conocimiento tan bella, muchas gracias. No olviden Cocina Fácil con Vivi, la magia de cocinar con el corazón, es un programa patrocinado por Supertiendas Tayrona, la mejor supertienda de Villeta, comercializadora La Delicia. El eslogan de nuestro programa, sembrar en la mente de los niños es sembrar para siempre, y hoy tenemos el ejemplo perfecto de una madre que en aproximaciones, enseñándole con paciencia a su niño, va a lograr muchas cosas importantes para el futuro. Gracias por venir, Christopher. Nos vemos dentro de 8 días. No me fallen. Gracias.